La publicidad ha existido desde tiempos inmemorables. Las ganas de la gente por vendernos productos son ya anécdotas tan mitológicas que los típicos anuncios llamativos de hoy en día hace tiempo eran en persona, promocionando tan irrealmente tónicos para la fuerza, para crecer el cabello o pendejadas de ese estilo que al final no servían para nada. Y lejos de centrarme en este video a convertirlo en un tipo de análisis del clickbait, hay otra característica de este mismo en su núcleo en el que me quiero centrar. Lo llamativo, lo que te hace girar la cabeza y regresar a ver qué es lo que estás viendo. Llamar tu atención ya sea de una forma curiosa, bizarra en el sentido anglosajón no mamen, y hasta suculenta. Y todo esto lo podemos encontrar en la publicidad del buen Crash, por más descabellado que suene. Pasando por Estados Unidos, Japón, revistas, blogs, en fin. Como dice el título del video, nos va a tocar revisar varios ads de la saga Crash Bandicoot y no será un video informativo ni nada similar, pero lo que sí será es curioso, extraño y un poco... Me parece extraño que todos estos términos podamos englobarlos junto con el marsupial, pero vamos a verlo. Navegando por YouTube, Twitter y Facebook en busca de todo lo que pueda ser llamativo para el video, me topé con unas joyitas. Antes de ir de lleno con el video, pues quisiera comentar un poco cómo me encanta que la botarga de Crash Bandicoot en Estados Unidos tiene un diseño más bien algo beta de Crash, pero que deja la cara del actor visible y muchas veces es muy hilarante y distintivo. En Japón usan una botarga completa con el lindo diseño japonés. En Crash of the Titans y Man Over Mutant en esa era, la botarga cambió a una más fea pero con guantes, y hay una más similar a los 90s hoy en día, tan nostálgica, y solo unos pocos no tienen estas botargas, así que empecemos. Empecemos con este que no había visto nunca antes en mi vida. In Crash to Insanity, a strange twist of fate has forced Crash and the evil Dr. Cortex to team up. And there are some sweet moves in this game like Roller Brawl. Allow us to demonstrate. Este par empieza a contarnos de los nuevos movimientos de Crash y Cortex que ahora son aliados, como el de rodar con pelota. Y sí, empieza bien hasta que ellos lo hacen. ¿Lo viste? Mientras se ríe, le da un cabezazo que... no le tendrá mucho cariño a tu Insanity después de eso. Para el siguiente, al fin sabremos cómo es que Crash siempre ha tenido un peinado perfecto y sin cambios. ¿Se imaginan ver a Crash en la barbería? Porque... ¿Por qué no? Te ves bien, Crash. Aquí veremos cómo Crash intenta entrar a Smash. What is that? Muy triste. Fuck, Crash, no era necesario romper la ventana. Crash! Sorry to crash this party. But you gotta try this new Wampa Fruit G Fuel. Wow, this is great. Bueno. I got the same way I came in. Adiós, supongo. It's good to see you again. Amé este comercial, en serio. Estos dos comerciales son de Crash Around the World, del canal actual oficial del marsupial. Si es que son perspicaces, se habrán dado cuenta que el nombre es referencia a una sección de la página clásica de Crash en Naughty Dog. Top 10, los Crash reales captados en cámara. Esa es otra botarga, ¿verdad? Es un poco extraña. ¡Ey, ahí! ¡Crash está furacón! ¿Espera qué? ¡Crasheta furacón! ¡Crasheta furacao! ¿What? No, en serio, espera. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué está el brother de Don't Hunt Me, I'm Scared haciendo parkour? ¿Esto es tan random?
Este particularmente me duele. Porque en mi país nunca hacen nada de esto, en serio, porque no lo toman en cuenta Ecuador. Oh, y bueno, Tauna tiene conjuntivitis. Bueno, no, en serio, ¿qué le pasa a Tauna? Por cierto, ¿quieren saber cómo es que el buen KVN va al supermercado? Pues sí, ese soy yo un jueves normal. ¡Qué bonita canción! Ese sí que es una buena propaganda navideña para forzarte a comprar Crash Warped. Yo lo habría comprado, de no ser porque vivo en Latinoamérica. ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡Wow, wow, wow! ¿Alguien le quiere decir a ese hombre de ahí lo afortunado que es de que Lara lo abrace? Nah, si él mismo lo sabe. Solo miren su cara. Lo que diera por una Lara toda poligonal. Imagínate estar sintonizando Cartoon Network y de repente ves esta belleza. Crash is back. This time he brought a few friends to the party. Cartoon Network is giving you the chance to get in on the bash. We're giving away 15 PS1s and 300 copies of Crash Bash, Crash Bandicoot's new multiplayer arena-based battle game. Crash and his friends are ready to ride, race, jump, and battle it out to the finish. There you have it. Get in on the bash. Watch Cartoon Network Friday from 4 to 7 for the toll-free number. You get through, you win. Es que es un muy buen comercial. Yo correría a comprar mi PS chiquito chipeado y mi copia de Crash Bash. Sí que sí. ¿Recuerdan el cambio de botarga? Pues veamos qué tal. Pero, ¿what? ¿Cómo puede flotar con tanto peso? Hey, 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 ahí claramente no hay nadie. Se ve claramente, ¿eh? No voy a caer de nuevo. I think I broke my back. Bueno, mucho Crash en Estados Unidos. ¿Qué tal si ahora vamos a ver al buen Crash Bandicoot? Uf, la nostalgia de ver esto. AU Crash Bandicoot 誕生 des. Erai kara uta made dekichaimashita. A ver, ¿hemos tenido el tiempo para analizar alguna vez esto? En este video podemos apreciar cómo Crash japonés llega con una guitarra, pero ¿por qué una guitarra? Nadie lo sabe. ¿Crash nos tocó alguna vez una rola de JJ? No, entonces ¿por qué la guitarra? Posteriormente, analizando la canción que se nos muestra en el pizarrón, ¿qué canción es? Nadie lo sabe. Intenté poner eso en un pentagrama y no se ve nada. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué la estatua de Crash japonés es de oro? Preguntas que no me dejarán dormir en la noche. ¿Sabían que Spyro no es el mejor amigo de Crash? Sí, siempre fue Parappa. ¿Alguna vez lo han visto así con Spyro? Pues no, pobre Spyro. Por alguna razón, los japoneses siempre van a tener los mejores comerciales, sigo diciendo yo. Espera, ¿ese es Coco? Bueno, pero lo más importante, ¿ese es Sonic? You're too slow. Los comerciales en Japón de Crash 2 son geniales, son intrépidos, tiene chicos bailando. ¿Dónde firmo? Crash
Por alguna razón, los japoneses le tienen mucho cariño a Fake Crash. Digo, tiene su propia botarga y en los comerciales se esfuerza por ser el verdadero Crash, entre comillas, verdadero Crash. ¿What? ¿Por qué está en bañador? Un detallazo de agradecer, ¿eh? Sí, ese era yo en educación física. Porque todas las chicas deben estar en bañador. No, no es que me queje, claro, pero ¿por qué? What the fuck? ¿Qué le está viendo el doctor a Crash? Ah, eran los golpes por los niveles, cochinos. ¿Qué pensaron, eh? En realidad no entiendo Takataka, pero la enfermera, ¿qué le pasa a la enfermera? El siguiente comercial es adelantado a su época. Así se siente tener una Switch hoy en día, ¿eh? El baile final me encanta. Genial, ahora tengo traumas. ¿Crees silbando la canción japonesa? Es lo mejor que vas a ver hoy. Wow, este es de mis favoritos. No tiene nada que ver con Nitro Kart, pero me encanta. Y su segunda variante, sonrisas que debemos proteger. Es Crash un loquito, ¿no? Y luego me censuran a Tauna. En fin, así llegamos al final del video. Cuéntame si es que este mismo te gustó, dame un buen like con guantes de cuero. ¿Qué te parecieron los locos que están los japoneses? Pues coméntalo ahí abajo, quiero verlo. No te olvides de suscribirte para no perderte los siguientes videos. Y compartirlo con tus amigos japoneses, porque ¿por qué no? Algo que me sorprende mucho y siempre me sorprenderá es que hay mucha propaganda japonesa, pero Crash no le va tan bien en Japón. Me di cuenta de eso después de hacer ese video que ven arriba y espero que muchos ya lo hayan visto. Me parece cuanto menos curioso. Una vez más quiero agradecerles a ustedes, miembros sensuales del canal. En serio, los amo demasiado, me ayudan a salir adelante, son los mejores. Muchas gracias. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.